Así que te gustan las historias de terror. Find myself within darkness twisting. ¿Conoces esa sensación, Carla? ¿Conoces esa sensación, Carla? De esperar un peldaño más en la escalera y llegar al suelo. Ese medio segundo en el que te desorientas por completo. Eso es lo que los astronautas solemos sentir hasta que nos acostumbramos. Perdón por divagar. Hablar me ayuda. Te preguntabas si me habían dado píldoras de suicidio antes de la misión. Me reí. Te dije que ese era un mito. Que para morir en una estación basta con destornillar una esclusa y que, de cualquier modo, los astronautas no pensamos así. Antes de la primera misión a la Luna, se cuenta que un reportero le preguntó a alguien en la tripulación: ¿qué haría si de pronto el módulo no pudiera despegar y se quedaran varados? Su respuesta: trabajaría el motor. Verás, los astronautas podemos ser muy graciosos, Carla. De la misma forma en la que siempre encuentro graciosas las estaciones espaciales en una película. Cuando algo anda mal, en esas, las luces comienzan a parpadear, las alarmas suenan y hay una voz que dice: emergencia, emergencia, emergencia. Como si una mala iluminación y aparte ruidos fuertes pudieran ayudar en algo. Si algo sale mal en una estación, Carla, simplemente no hay tiempo para asustarse, para tener una emergencia. Por eso, cuando el compañero me susurró al oído que corriera hacia la cápsula de escape, que algo estaba pasando, eché a correr, sin preguntar nada. No se bromea con algo así por aquí, Carla. La cápsula era prueba de tontos. Siempre está apuntando a casa. Uno se sube, presiona un botón y se encuentra en casa en el siguiente instante. No me emocionaba la sacudida de tripas del reingreso, pero después podría preguntar por lo que está pasando. Claro, mientras los paracaídas comenzaban a frenar mi caída. Excepto que no hubo sacudida ni comunicaciones. ¿Conoces esa sensación de que falta un peldaño para terminar la escalera, pero no hay nada? Tengo una hora sintiéndola. La cápsula ha ido en la misma dirección, hacia abajo, sin reingreso. ¿Dónde estás, Carla? ¿Dónde estás, Carla? ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos?